Are you ready to lose 20 pounds, Jessica? Yes, I am. Ooh, that was good. Ya llegué a casa y ya me voy. Acabo de terminar de hacer el voiceover para la receta. Todavía no está en YouTube, pero ya cuando regrese la voy a poner, porque ahora me tengo que ir. Oscar me trajo comida de pho. ¡Oh, esa comida! ¡Oh, me encanta! Es mi favorita y ya no la voy a poder comer. Pero sí, ya llegué a casa, hice eso. Ya tengo mis medias porque traía chanclas y me voy a ir a trabajar con mi papá y mi hermana. Y ayer filmé, pero no filmé nada. Solamente filmé la introducción y fue de buenos días, amigos, porque me fui a ayudar a mi papá y de ahí me vine corriendo a bañarme porque me tenía que ir al seminario de nutrición. Y llegué hasta las 9 de la noche, Max ya estaba dormido, Oscar me estaba esperando para comer y ya no filmé nada, no tenía que filmar nada. Así que dije, ¿para qué voy a poner material de que no les va a aburrir? Así que eso fue lo que hice ayer, trabajar. Y hoy me tengo que ir a pesar, que también estoy súper ansiosa, nerviosa, confundida, de todo un poquito. Déjenme en los comentarios buenas vibras para mí, por favor, se los pido. De echándome ganas. Son 6 semanas y sé que lo puedo hacer. Lo voy a lograr. Y como dice Oscar, si no pierdo mis 20 libras, aunque sea, puedo decir, lo intenté. Lo logré terminar, porque créanme que no es nada fácil. Después de haber visto lo que me dijeron, de haber escuchado lo que me dijeron ayer, créanme de que cualquier persona diría, mejor no, renuncio, sin antes empezar, pero yo no. Estoy puesta como un calcetín y lo voy a lograr, y si no lo logro, aunque sea puedo decir, lo intenté. Pero bueno, amigos, les quería mostrar que en esa caja súper larga ya llegaron los palos para la cama de Maxi, porque ya le vamos a comprar su cama grande para que ya no se baje de su cunita y se venga a dormir con nosotros, porque tal vez es lo que necesita, una cama grande para poder estirarse como él duerme y con las patas para arriba. Pero sí, llegó eso, tenemos que ir a buscar el colchón, que es lo más caro, y sí, tal vez vayamos hoy o mañana. Y bueno, los voy a dejar, ahora me voy a ir a trabajar, porque de seguro mi papá ya me está esperando, según iba a llegar a las 2, y ya son las 3. ¿Qué onda, amigos? Ya llegué a la construcción, como pueden ver. Es un desastre todo. Ya limpiaron acá. Tiene una alberca, pero la van a tapar con tierra. Y ya tengo mis guantes. Y lo que yo estoy haciendo es sacar el piso de la cocina. Nada más que está súper difícil porque está súper pegado. Pero bueno, amigos, vamos a continuar porque necesito sacar el piso para hoy. Así que, let's do this. Basura.
Las hermosuras que está haciendo mi hermana y mi papá. Digan hola. Hola, ¿cómo andan? Pero sí, los últimos dos días con mi hermana estuvimos sacando, bueno, mi hermana sacó todos los moldings de las puertas, yo saqué los pisos. Ay, falta el baño. Este es un closet, este es otro cuarto. Y están haciendo en este cuarto el closet más grande, porque este era un closet antes y lo van a cerrar esa pared. Y sí, lo van a hacer más grande. Toda la pared va a ser closet. Seven. All right. Are you ready to lose 20 pounds, Jessica? Yes, I am. Ooh, sounds good. Ahora llegamos a Whole Foods, a Costco. Maxi, sí, hola. Hola. Ahora venimos a buscar el colchón de Maxi. A ver si lo encontramos. No hay. ¿No hay? ¿Por qué? Hola amigos, ¿cómo están? Ya llegamos con mis papás. Y ahora estoy haciendo mi café. Pero no filmé, estoy haciendo el café. Pero en la tienda, les juro que era un genderío que ustedes no se imaginan. Había gente a morir. Ay, y luego Maxi corriendo por donde quiera. ¿Qué? ¿Tenés que hacer caca? Espérenme. ¡Digan hola! ¡Digan hola! ¡Hola! ¡Hi, Maxi! Mírala esta. ¡Hi! ¡Hi, Lula! Estamos comiendo edamame. ¿Cómo se dice en español? Chicharito. No son chicharos. Para lo que sirve para comerlo. ¡Maxi! ¿Qué estamos comiendo? Mira, sentí el avión. Mira, ahí va. ¿Quién viene? Helicóptero. Es un avión. Es un helicóptero. ¿Es? Oh, yeah. Y sí, ahora estamos en una noche de vela. Meño. Estamos afuera. Meño. Todos. Porque nos han echado de la casa. Meño. ¿Qué? A ver, Max. ¿Por qué qué? Nos han echado de la casa. Oh. Estamos acá afuera, está, pienso que está como a unos 80 grados. Ay, no, ahora no. Sí, ¿60? 80. Yo digo que sí. 79. Está como unos 80. A ver, Luciano, ¿qué temperatura muestra tu teléfono? Sí, en Argentina hace frío. Mi mamá dice que no se puede salir el frío que hace. Le digo, y acá no podemos estar del calor, le digo, ay, sin ser. Oh, 75, casi. Que... Oh. 78, más o menos. Sí, está como a 78. No. Bueno, pero sí, está como a 75, 78, 80, no sé, está súper lindo, no hay viento, no hace frío, no hace calor, está perfecto. ¿No es cierto? Perfecto, no hace frío, no hace calor. Tío. ¿Tienes frío? Hello, tío. ¿Calor o frío? El avión. El avión.
Mamo una. ¿Quieres ir a la luna? Sí. ¡Oh! Wow, ¿vas a ser astronauta? Sí. ¿Vas a ser astronauta? Sí. Capitán. ¿Eh? Capitán. ¿Vas a pintar? Vas a ser un capitán. ¿Eh? ¿Un capitán? Sacale el vaso. ¿Eh? Sacale el vaso. Payaso. ¿Qué vas a hacer? Pintar mono. ¿Vas a pintar? No, pintar mono. ¿Un capitán de los monos? No, va a pintar un mono. No, un capitán de los monos. ¿Qué vas a hacer? Bailar. ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? Sí. ¿Con quién? Papi. ¿Con papi? Yo, mami. ¿Cómo se llama mami? Icaca. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama mami? No. Icaca. Ok, ¿qué letra te enseñaron hoy? Hey. Maxi, ¿qué letra te enseñaron? Hey, en la escuela, ¿qué letra te enseñaron? No. Hey. ¿Quieres poner en el video? ¿Ya? Hey. ¿Le pusiste la ¿Qué letra te vuelvo enseñaron a pegar? Hoy? Meté la lengua adentro. ¿Viste que te le dieron un bolso al auto? Tiene un bolsito. ¿Dónde? ¿Ya? Si no, vamos a ir a time out. ¿Tiene la pintura rajada? No. No le pegues. Se la vea. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Va, tío! ¡Vaya, no! Para los que no saben, mi hermano se llama Luciano y Maxi le dice tío Ano. ¿Cómo se llama el tío? Porque no le sale. Ah, no. No le sale de, no le sale decir Luciano. Y a mí me dice Icaca. Icaca o yo. ¿Cómo se llama mami? Icaca o pelo. No, no. ¿Cómo se llama mami? Icaca. Icaca. ¿Y papi cómo se llama? ¿Y papi? ¿Cómo se llama papi? ¡Ey! Cochino. Se te va a salir un bicho, te dije. Mete la lengua. ¿Cómo se llama papi? Un bicho y te va a comer la lengua. ¿Cómo se llama papi? Oca. ¿Y Labu? Dice. ¿Labu? Porque mi hijo quiere jugar. Labu. Mami, maño. Maño, popé. Para que vayan a hacer fuerza. ¿Qué? Pegarle. Popó. ¿Hiciste popó? ¿En el baño? ¿Y cómo te portaste en la escuela? Bien. ¿Y qué? ¿Y qué letra aprendiste? A. ¿Y en inglés? A. ¿Cómo se dice en inglés? A. Ey. Ey. La A de apple. 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 ¿Hay alguno que dio marcha atrás? ¿Qué onda, amigos? Ya llegamos a casita. Ya acabo de poner el video en YouTube. Vayan a verlos. Díganme qué opinan. Es una receta de cupcakes de café. No era flan ni gelatina, eran cupcakes. Pero sí, espero que lo disfruten. Déjenme saber qué piensan. Denles like si les gusta. Denle dislike si no les gusta. Para saber que ya no debo hacer cupcakes. O más bien debo hacer otra receta. Pero sí, ya nos vamos a ir a dormir. Maxi se durmió en el camino a casa. Así que estuvo perfecto porque pude terminar de lavar, poner el video y sí, y lo bueno es de que mi mamá me ayudó a bañarlo allá, así que nomás llegamos y lo acostamos en su camita. Pero bueno, me olvidé de comentarles del colchón, no lo compramos, nomás estábamos viendo precios, fijándonos cuál sería el mejor. Gracias por haber visto el video. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, gracias por haberse suscrito, por ser parte de nuestra familia. Ojalá les estén gustando los videos y sí, nos vemos mañana si Dios quiere. Besitos, que Dios los bendiga y hasta mañana. Bye.